Han pasado 4 meses desde que fueron separadas y ante su positiva evolución están listas para ser derivadas al hospital Padre Hurtado. Son las gemelas siamesas Maite y Montserrat, separadas en julio pasado luego que nacieran compartiendo toda la pared torácica y gran parte de los intestinos. Pese a las complicaciones propias de su condición, las pequeñas están desarrollando una vida bastante similar a la de un bebé de 8 meses. Juegan, ríen y solo la pequeña Montserrat continúa con apoyo respiratorio. Según los médicos, el futuro de las niñas es auspicioso y en un año alcanzarán la normalidad en cuanto a desarrollo neurológico. Ambas tienen altas posibilidades de tener una vida normal a futuro. Ahora nosotros esperamos que las dos niñas comiencen a hacer una vida cada vez más normal. Y la neurorehabilitación a la que están sometidas actualmente ha permitido eso. O sea, con Marcela hemos visto cómo ellas han ido progresando en la movilidad, en el contacto, la sonrisa, los juegos. Claro, me pongo a mirar unos meses más atrás y se ve mucha diferencia. Mi hija ya se ríen, juegan, tantas cosas distintas y meses atrás, no, cosas que, o sea, pasaban todo el día, se da, durmiendo, uno no podía disfrutar esas cosas con ella. Con esfuerzo y una madurez sorprendente, esta joven pareja espera salir adelante con sus hijas, quienes ahora estarán más cerca de ellos. Desean que cuanto antes lleguen a su casa y para quienes deseen prestar algún tipo de ayuda social, se habilitó el correo maiteymonce@gmail.com.